Los días han sido obviamente difíciles, mucho calor, nos tocaron 2 días de lluvia. Nosotros estos 23 días estamos alimentándonos de una olla común, con la ayuda de la ciudadanía. Nos han ayudado muchas personas, porque nos ganamos pidiendo dinero, que da un poco de vergüenza igual, pero pedimos dinero en la esquina para ir comprando alimentos. Hemos tenido mucha ayuda igual de personas que pasan, nos dejan bolsitas de víveres, algunos tipos de sindicatos, por ejemplo, Líder, Mayorista 10, y varios sindicatos que también nos han ofrecido ayuda. Y ahora la visita del señor alcalde con ustedes igual es importante, porque la gente se siente apoyada de que venga una autoridad a vernos. Porque como que a nivel nacional yo creo que esto se siente la gente muy sola porque hay poca cobertura. Si bien es cierto, nosotros no tenemos muchas facultades, pero sí estamos activando a todos los departamentos de la Municipalidad de Puerto Montt para que pudiesen ayudar y colaborar a esta familia. Ellos son ya 23 días las que llevan acá, ¿cierto? La verdad es que es algo que no tiene límite, ellos están esperando los resultados de Santiago, es algo que yo no me puedo meter, pero sí nos adherimos entregando ayudas sociales, ¿no? Y todo obviamente apegado al tema jurídico, porque aquí también hay que tener cuidado, porque nos falta el que va a acusar que por qué estamos haciendo esto acá como municipalidad. Entonces tenemos una labor social, y la razón social de la municipalidad nunca se puede perder. Son vecinos, viven en nuestra ciudad, son de nuestra comuna, hacen su vida rutinaria acá en nuestra comuna, tienen una actividad económica, trabajan aquello, y la municipalidad nunca le va a cerrar las puertas al respecto.